ustedes digan. Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta firma del convenio de colaboración entre la Asociación Fuerza Migrante y el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Cuando se juntan las voluntades, no hay frontera física o imaginaria que pueda detener su avance. Y el día de hoy esto se hace patente, literalmente. Estamos conectadas y conectados desde Chihuahua, México, hasta Nueva York, Estados Unidos, con la transmisión abierta a todos los rincones del mundo para sellar una alianza con el propósito común, para promover y hacer efectivo el ejercicio del derecho a elegir. Un gran saludo a quienes nos están siguiendo, ya sea en Chihuahua, el estado o país en el que se encuentran. En este acto nos acompañan las autoridades electorales y de sociedad civil. Y para iniciar, invitamos a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a la doctora Claudia Arlet Espino, que nos dé su mensaje inaugural. Muchas gracias, directora Oksana. Pues primero que nada, agradecer el que podamos estar esta tarde aquí reunidos. Estoy con mucho gusto, les platico, en la frontera más hermosa de México, que es Ciudad Juárez. Además, la tierra del consejero Gilberto Sánchez, que ha hecho posible por parte del instituto que hoy podamos estar aquí y celebremos este convenio de gran relevancia. Creo que no es casualidad, ¿no? Sino que hoy precisamente, bueno, pues en esta actividad que tenemos como órgano electoral, me toca desde aquí, desde Ciudad Juárez, desde la frontera, estar firmando este convenio, lo cual lo hacemos con mucho gusto. El Consejo Estatal, con mucho beneplácito, ha visto el trabajo y apoyado, por supuesto, lo que el consejero Gilberto Sánchez logra en beneficio de una de las novedades del proceso electoral 2020-2021 para Chihuahua. La primera vez que nuestros paisanos y paisanas votarán en la elección para la gubernatura desde el extranjero. Y bueno, pues Fuerza Migrante representa para nosotros una oportunidad, por supuesto, de difusión, que con esa fuerza, como su mismo nombre lleva, pues con esa fuerza puedan compartir con nuestros paisanos y paisanas, sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues todo el trabajo que se hace por parte del órgano electoral para que pueda llegar a sus manos una boleta o la posibilidad de un voto virtual, que además también representa una novedad dentro del proceso, no solamente el voto desde el extranjero, sino también hacerlo de manera virtual. Entonces, agradecerles el espacio que sabemos que de manera directa realizarán con nuestros paisanos y paisanas, la distribución por redes sociales, toda la divulgación de materiales impresos y digitales, que será en beneficio, pues, de poder socializar esta actividad e informar también a nuestros paisanos y paisanas sobre sus derechos político-electorales que hoy se hacen realidad desde el extranjero. Reciban, por supuesto, el agradecimiento de la institución a nombre de consejeras y consejeros electorales por darnos la oportunidad de que así sea a través de la asociación, que sirven como medio para llegar a ellos y a ellas. Reconocer, por supuesto, a quien dirige la asociación, al director y representante legal, el señor Jaime Lucero Cáceres, por supuesto, a nuestro amigo Abelino Mesa, por hacer posible esto, y reitero mi reconocimiento al consejero Gilberto Sánchez, que ha dedicado fuerza, sangre, sudor y lágrimas a que sea posible el que hoy estemos sentados aquí. Les mando un abrazo desde Ciudad Juárez, con el agradecimiento eterno por poder juntarnos, y sepan, pues, que el órgano electoral, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se complace por poder realizar este convenio. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a la doctora Claudia Arlet Espino, por estas cálidas palabras. Y ahora invitamos al señor Jaime Lucero Cázares, el presidente de la Asociación Fuerza Migrante, que también nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un privilegio poderme dirigir a todos ustedes en Chihuahua y en todos los lugares donde nos puedan escuchar. Agradezco las palabras de la doctora Claudia Espino en referencia que, pues, para nosotros los migrantes, especialmente para Fuerza Migrante, pues es un logro muy grande poder participar en impulsar el voto con los estados, en este caso Chihuahua, ya lo hemos hecho con otros estados y la verdad es muy gratificante que podamos hacer equipo. Esa es la razón por la que se crea Fuerza Migrante, que se nos tome en cuenta en los estados, en la federación, en México, para poder llevar nuestras aportaciones hacia nuestra tierra, de un foro importante que nos dé ese peso específico que siempre hemos pensado que podemos aportar. De verdad es un momento de satisfacción que podamos interactuar, que podamos hablar, que podamos impulsar el voto entre los nuestros en el exterior hacia nuestros estados. Y como ya lo puntualizó la doctora Espino, pues gracias al consejero Gilberto Sánchez, que tengo el informe de que han puesto todo lo que está a su alcance para lograr esto, junto con Avelino, que es el que viaja y hace todos estos enlaces con ustedes. Y pues aprovechar otra vez el momento histórico de poder participar, ya que tengo entendido que los chihuahuenses en el exterior pues es la primera vez que van a poder votar. Bueno, felicidades a todos y muchas gracias por hacer de Fuerza Migrante un acompañante hacia este importante tema. Gracias. Muchas gracias, Jaime Lucero Cázares, presidente y representante legal de la Fuerza Migrante. Y así es, en este 2021 será la primera vez que las y los chihuahuenses podrán votar por la gubernatura del estado. Así que esperamos sus votos en estas próximas elecciones. Y ahora le cedemos las palabras al señor Avelino Mesa, secretario general binacional de Fuerza Migrante. Bienvenido, Avelino. Oksana, muchas gracias. Un gusto saludarte y saludarlos a todos. Bueno, me ha tocado el poder participar y trabajar con el consejero Sánchez ya desde hace algunos meses. Y realmente esto es un evento protocolario porque desde el principio hubo un compromiso en el sentido de promover y colaborar en los esfuerzos del instituto hacia promover entre chihuahuenses en el exterior, el que puedan poder participar y notificarles que van a poder participar en este proceso electoral. Entonces, por diferentes circunstancias, pues estamos ahora ya a contrarreloj por la que las fechas del proceso ya están un poco justas, pero realmente hace una interacción de meses en el que hemos intercambiado mucha información y hemos intercambiado estos esfuerzos. Una vez más, el reconocimiento al instituto por el interés en buscar la participación y la integración de los mexicanos, en este caso de los chihuahuenses que residen o que residimos en el exterior. Consejera Presidente, porque también tiene la oportunidad de saludar a un chihuahuense originario de Ciudad Juárez. También poco sabemos acá de este lado de Nueva York, pero me da mucho gusto saludarlos y esta coincidencia que me tocó coordinar esta parte del acuerdo de colaboración. Entonces, hay un gran reto que tenemos y es importante que hagamos mención, ya que hay menos de la mitad de las credenciales que han solicitado los oriundos de Ciudad Juárez, perdón, del estado de Chihuahua,
han sido activadas. Y eso es el reto, yo creo que nos queda. Estamos a días prácticamente de que se termine el término de ley para que podamos tramitar una credencial de elector y podamos participar. Pero los que ya tuvieron la oportunidad de solicitar esta credencial, pues ahora el reto es el que activen y escojan la modalidad de voto, ya sea de voto electrónico o voto postal. Y bueno, el reto nos quedan prácticamente 30 días para hacer un esfuerzo en que los chihuahuenses activen su credencial de elector y puedan participar para votar para gobernador de Chihuahua en este proceso de junio, del próximo mes de junio. Entonces, celebramos el equipo de Fuerza Migrante, celebramos esta firma de acuerdo, al igual que un poco más de 200 organizaciones que conforman Fuerza Migrante en los Estados Unidos y México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Avelino Mesa por estas palabras. Y ahora es el turno del consejero Gilberto Sánchez Esparza, quien preside a la Comisión de Seguimiento de la Implementación del Voto Chihuahuense en el Extranjero desde el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Bienvenido, consejero. Gracias, Oxana. Buenas tardes a todas y todos. No quisiera ser muy repetitivo de lo que ya han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Solo quiero celebrar que siendo la primera vez que las y los chihuahuenses podrán hacer realidad este derecho, podamos contar con un aliado tan fuerte y organizado e influyente como lo es Fuerza Migrante. Y pues sí, efectivamente, desde que conocí a Avelino hace algunos meses y con la agradable sorpresa de que también es de Ciudad Juárez, pues lo que he encontrado es solamente apertura y ganas de trabajar y mucha experiencia aparte. Entonces, pues bueno, a pesar de la pandemia que nos aqueja y que fue parte de los retrasos para haber firmado este convenio, ¿verdad? Pues ya que desgraciadamente nos dejó sin representante legal por algún tiempo y atinadamente fue designada después la consejera Espino, que con su apertura también nos ha dado siempre el empuje para lograr este tipo de convenios y de vínculos con otros organismos, pues bueno, tenemos ya esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta pandemia que es un reto mundial, hemos diseñado algunas estrategias de comunicación para llevar esta buena noticia a las y los chihuahuenses de todo el mundo. No me queda más que celebrar de nuevo este acontecimiento que le hará justicia a esos héroes anónimos que son todos nuestros migrantes. Muchas felicidades. Gracias, consejero Gilberto Sánchez. Y antes de proceder a la firma del convenio, también quiero agradecer la presencia en esta transmisión de los consejeros electorales Saúl Rodríguez, Gerardo Macías, Alberto Aragón de la Oficina de Promoción del Voto Chihuahuense en el Extranjero, al encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Carlos Morales, y a Camila Ferrari desde Fuerza Migrante, pero sobre todo a ustedes quienes nos están sintonizando en esta transmisión en vivo de la firma del convenio de colaboración entre Fuerza Migrante y el Instituto Estatal Electoral. Bien, después de estos mensajes, llegó el momento justamente de sellar la alianza, la cual se va a hacer a través de plataforma digital. Los firmantes, la firmante y el firmante de este convenio es la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlette Espino, el presidente de Fuerza Migrante, Jaime Lucero Cázares, y como testigos firman Avelino Mesa, secretario general binacional de Fuerza Migrante, y Carlos Alberto Morales Medina, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral. Por favor, procedan a la firma y al terminar, si podrían, por favor, exhibir el convenio firmado, las firmas en esta pantalla. En este momento estamos observando, el convenio firmado ya
formalizado entre el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y la Asociación Fuerza Migrante con el propósito de promover el voto chihuahuense en el extranjero. Con esto, agradecemos, por supuesto, a las autoridades electorales y de Fuerza Migrante y nos despedimos de este espacio por este momento, pero de quienes nos están acompañando, quienes nos están siguiendo en esta tarde de la firma del convenio, no nos despedimos, porque las y los esperamos en las elecciones del 2021. Consulten y sigan todos los pasos que tienen que hacer para poder votar, ya sea por correo, postal o por internet, en las plataformas digitales votoextranjero.mx. Y si usted es de Chihuahua, voto chihuahuense en el extranjero. Muy fácil, ustedes ingresan estas palabras al buscador y les van a remitir a las páginas donde podrán tener toda la información a su alcance para poder ejercer el voto en este 2021. Porque recuerden que México está donde están ustedes y Chihuahua está donde estás tú. Gracias, felicidades. Gracias. Gracias. Gracias, mucho gusto. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Excelente día.